Buenas tardes, señoras y señores telespectadores de WeHo Televisión. Hoy toca en el capítulo de conocer Ayamonte, la ciudad más interesante de la provincia de Huelva, pues sin duda este rincón tan bonito, tan apreciado por nosotros los ayamontinos y también por los visitantes y turistas, como es el entorno de la Plaza de España, el canal del río que une el río Guadiana con las marismas del Duque, así como también nuestro querido y estimado parque Prudencio Navarro. Muy noble y leal ciudad de Ayamonte, declarado así en el año 1664. Este título obedece al tema, a la conclusión de la guerra de secesión de Portugal, de la corona española, periodo el que abarcó pues 24 años exactamente, desde la intención de los nobles portugueses con el adalid del duque de Berganza el 1 de diciembre de 1640... hasta el año 1664... el cual podemos haber escrito. Durante estos 24 años... los nobles portugueses, la sociedad portuguesa, así como también sus representantes del comercio, apostaron por la independencia de todos los territorios que pertenecían al Imperio portugués. Durante estos 24 años se celebraron siete grandes batallas que tuvieron lugar en la Portugal continental y las que nuestra ciudad Ayamonte pues jugó un papel geoestratégico importantísimo, ¿no?, como punta de lanza de los ejércitos, así como también como escudo principal de la defensa ante el posible invasor portugués. Nos encontramos en el monumento a Nuestra Señora, la Virgen de las Angustias, patrona de los ayamontinos. Es un monumento que está esculpido en mármol de la más excelente calidad, traído de Italia, de carrera, y con la más novedosa técnica también del mercado en ese momento, que es cincelado a láser, para así obtener la máxima calidad y que nosotros podamos tener el máximo disfrute. Aquí tenemos, por ejemplo, una narrada cuando en aquella mañana del 1 de noviembre, el día de Todos los Santos de 1755, en el terremoto maremoto de Lisboa, de acuerdo, en Ayamonte, también lo sufrimos de manera muy negativa, costó muchísimas vidas humanas, costes materiales, pero también le debemos dar gracias a ese movimiento de tierra, porque lo que hoy se conoce como Salón de Santa Gadea, y de hecho en la parte en que actualmente nos encontramos filmando, crece, ¿no?, al igual que se modifica también la desembocadura del Guadiana, la cual desde la parte oriental pasa a la parte central, es decir, a la actual, ¿de acuerdo? Nos encontramos aquel día del 11 de enero de 1756... cuando, reunido todos los poderes fácticos de la sociedad ayamontina de la segunda mitad del siglo XVIII, la familia de pescadores Corito, que es la quien descubre el madero en el que la imagen actual de Nuestra Señora, la Virgen de las Angustias, con su hijo en los brazos. ¿Aún no eres de WeHo? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en WeHo.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas.
Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de Wihu TV, la televisión de Ayamonte. Completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a Wihu.